Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Te Soñé de Vicente García. Bueno, esta canción ya me la habían pedido hace mucho. Y bueno, he notado que no hay mucho, no hay tutorial de esta canción. Así que pues decidí hacerla. Bueno, esta canción tiene el detalle que el artista lo toca con un piano que no se aprecian bien los acordes. No se alcanzan a apreciar bien los acordes, pero pues ahí con un poco de paciencia y pues hasta sacarla como se oye, pues ya ahora sí ya la saqué bien. Ok, vamos a comenzar. Básicamente la canción está muy repetitiva, vamos a estar repitiendo unos círculos bastante muy seguido. Y un pequeño solo muy sencillo también basado en el círculo que estamos haciendo en toda la canción. Así que no hay mucha complicación. Vamos a comenzar con la introducción, que es un, bueno, lo voy a hacer con ambas manos para que vean la sincronía, ¿ok? Ahí va. Terminamos aquí, ¿ok? Eso sería básicamente la introducción. Ahora, comenzamos con el verso. Siento que la vida me ha cambiado. Ok, empezaría el coro. Bien, sencillamente vamos a estar con estos acordes, vamos a estar con sol y aquí vamos a pasarnos a la mayor y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien en la mano izquierda. Nada más lo bajo a sol, ¿ok? Aquí mantenemos estas dos y después nos pasamos acá, ¿ok? Y nos pasamos aquí a lo que viene siendo un si menor, ¿ok? Y le añadimos aquí el la, ¿ok? Esa sería la primera parte. Vamos con la segunda. Mi menor. De igual forma caemos en la mayor y hacemos lo que ya habíamos hecho anteriormente. Ok, aquí en lugar de caer en el acorde donde habíamos caído antes, vamos a caer en re mayor, ¿ok? Tanta sensibilidad. Y rematamos. Ok, caemos en re mayor y lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense bien aquí en la mano derecha, que esta nota de re la voy a pasar a do, ¿ok? Y el bajo a do igual, ¿ok? Ahora, para que se escuche un poco, si no les gusta cómo se escucha, pueden tocarlo así. ¿Ok? Para que se escuche un poquito más parecido. ¿Ok? Y ahora, otra vez se voy a repetir lo mismo. Si se dan cuenta, estoy haciendo los mismos acordes que habíamos hecho anteriormente, así que por eso les digo que no hay mucho pierde, ¿ok? Solo que en el coro, cuando casi vamos a terminar aquí en estos dos, ¿ok? Y nos pasamos a sol, que empieza como a tararear,
¿ok? Acá acabamos en sol, sol, sol natural, y lo convertimos en menor y terminamos en re, ¿ok? Y empieza el solo del piano. Y empezaría otra vez el verso. Ok, ese solo está realmente sencillo. Nos vamos a estar basando en los círculos que estábamos haciendo. Vamos a empezar arpegiando de esta manera. Ok, sol. Ok, aquí en la mano izquierda hacemos fa sostenido menor. Y nos pasamos a acá. Ok, en la mano izquierda simplemente arpegiamos este mismo acorde acá. Así. No tiene chiste. Y nos pasamos a mi menor. Y aquí ya metemos la. Este ya lo habíamos hecho. Y caemos en re mayor. Ok. Y empieza otra vez. Ok, realmente no tiene mucho chiste la canción. Igual terminamos en el coro, pues estamos, terminamos aquí en sol. Y acabamos en re mayor. Ok, realmente todos los círculos están en toda la canción. Por ejemplo, si no le suena, pues realmente es muy difícil que se pierdan. Todo lo que les enseñé está en toda la canción. Y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video.